Galicia no es tierra de grandes castillos o de inmensas fortalezas, como la de Coca en Segovia o la de Loarre en Huesca. Aquí la mayor parte de las construcciones defensivas medievales son de pequeño tamaño, casas fuertes, torres, y esto tiene una explicación histórica bastante fundada. Por una parte, la gran revuelta irmandiña, que en 1467 derribó la mayor parte de las fortalezas del reino, y por otra parte, la política de los reyes católicos a finales de ese mismo siglo XV, que consistió en alejar a la gran nobleza de Galicia y atraerla hacia la meseta, hacia Castilla. Sin embargo, todavía se conservan algunas estructuras defensivas, algunos castillos de tamaño medio en buen estado. En concreto, quizá los dos mejor conservados son el de Sobroso, en Mondariz, y este en el que nos encontramos, el castillo de Vimianzo, en la Tierra de Soneira, en el corazón de la Costa da Morte. Este castillo en concreto es muy interesante no solo por lo que vamos a ver dentro de un momento, sino por los sucesos históricos que aquí tuvieron lugar a finales del siglo XV. Si habéis leído mi novela En Tiempo de Halcones, ya os puedo adelantar que lo que aquí sucedió tuvo lugar inmediatamente después de los sucesos que se narran en la novela, y en concreto protagonizados por uno de los personajes del libro, por Pernal e Hans de Moscoso. Si no lo habéis leído, no os preocupéis, porque igualmente os vais a enterar y vais a disfrutar de lo que dentro de un momento os vamos a contar. Me he traído a una persona que sabe mucho de este castillo y de la historia de este castillo, a la técnica de turismo del Concello de Vimianzo, Adriana Ramos. Hola, Adriana. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cuáles fueron las principales familias que poseyeron este castillo? Seguramente conoces a los Moscoso. Los Moscoso, los famosos Moscoso, los aguerridos Moscoso. Sí, antes de ellos seguramente tuvieran los propietarios, serían los Mariños de Lobeira, son muy conocidos. Los Mariños de Lobeira son los de la leyenda de la sirena, etcétera. Efectivamente, etcétera. Sí, son los Mariños de Lobeira que están, bueno, son muy conocidos en la costa de Pontevedra, pero también en la costa de Coruña. Los Moscosos ya van a llegar a mediados del 15. Y bueno, pues los Moscoso pues, lo reconocemos aquí en este castillo con el escudo de lobo, el famoso lobo con la cabeza cortada. Y con la lengua afuera. Y con la lengua afuera. Los Moscoso de Altamira pues tienen la ambición de hacerse con Santiago de Compostela. Y entonces digamos que el arzobispado de Santiago sabe que debe tener cuidado con los Moscoso de Altamira. Sí, pues no se andaban con chiquitas. No, los Moscoso pues realmente a lo mejor escogieron ese escudo tan sanguinario un poco porque era ese carácter, ¿no? que tenían, y que era un carácter, pues parece, muy violento. Y entonces existía esta figura que se hace un poco a propósito para los Moscoso en Santiago, que es el Pertigueiro Mayor de Compostela, que era como ser ese árbitro entre señores, ¿no? Es una especie de superioridad moral sobre otros señores. Y los Moscoso tienen este título hasta que llega Alfonso II de Fonseca, que digamos que no les va a seguir manteniendo este título. Y esto, según las crónicas, pues es lo que despierta la cólera de Bernal Yáñez, el propietario en este momento de Vimianzo. Entonces, pues según se cuentan algunas crónicas, se fue directamente a buscar al arzobispo. Se lo encontró en olla, se dice. Entonces ahí es donde lo agarra de las barbas, se dice la agarra de las barbas, se lo mete en una jaula de madera y se lo trae secuestrado. Entonces, pues se dice que va a estar secuestrado en este castillo, también se dice que se dio paseo por otros castillos y sufre además todo tipo de humillaciones, ¿no? En la chimenea, lo sacaban por ahí para el escarnio popular. Todo un señor arzobispo de Compostela, imagínate. El noble, porque el arzobispo también era noble, el noble más poderoso de Galicia, metido en una jaula durante 25 meses, en una jaula gran parte de ese tiempo, al parecer, en este mismo castillo de Vimianzo. Por cierto, no lo hemos contado, Bernal pedía 500 doblas de oro de la época, una fortuna, para liberar al arzobispo. Y nadie tenía 500 doblas, salvo quien la tenía. La propia curia, salvo el tesoro de la catedral, claro, que sí tenía, los curas siempre tuvieron mucho dinero. Nadie paga el rescate hasta que su madre, la madre del arzobispo, decide pues sacarlo de donde puede. asaltar la Catedral de Santiago de Compostela y hacerse con el tesoro. Bernal Yáñez de Moscoso no está muy convencido de eso y decide, a su vez, asediar la catedral con la madre del arzobispo y sus partidarios dentro. ¿Qué pasó con Fonseca? Bueno, ¿qué pasó con Fonseca? Yo este capítulo, que sabes que puede ser todavía más largo, ¿no? Esto siempre lo introduzco un poco por lo que te decía, para explicar un poco cómo era el ambiente del 15, en el que todos están contra todos y que al final esto ahora es muy divertido, ¿no? O sea, para muchísimas novelas, pero que el momento es un ambiente bastante difícil, es bastante difícil para toda la gente del común, que es la que tiene que sufragar todos estos esfuerzos. Y sufrir los asaltos y los ataques. Nadie estaba, nadie, no se libraba ni la iglesia, ni los monasterios, ni absolutamente ni los campesinos, ni las pequeñas aldeas. Efectivamente, y entonces esto y con todos los abusos que se están llevando a cabo es el clima, es el contexto en el que van a estallar las revueltas irmandiñas, la gran guerra, ¿no? de los irmandiños. Y es en ese momento cuando se destruye esta primera fortaleza, esta primera torre. Pues cuéntanos un poquito, porque realmente es un castillo muy impresionante en cuanto a que conserva muy bien los elementos típicos de una fortaleza medieval, ¿no? Sí. Cuéntanos, por ejemplo, ¿dónde estamos? Estamos en el Matacán y realmente sí, es un castillo que se conserva perfectamente. Es muy pequeñito, pero tiene un estado de conservación perfecto, parece como un juguete, de verdad, ¿no? Todos los elementos están pensados para defendernos en caso de ataque. Este es el matacán. ¿El matacán? Sí, este es un balcón defensivo que se caracteriza siempre por este espacio abierto aquí en el alero, ¿no? Entonces esto pues es muy práctico para arrojar todo tipo de objetos, ¿no? Por ejemplo, aceite hirviendo, ¿estamos aceite hirviendo? ¿O no? ¿O agua? Eso es muy caro, lo del aceite hirviendo nos sale muy caro. Pero para arrojar piedras o saetas, esto es una saetera. Sí, ¿no? Esto también es muy importante, si intentan ascender, disparar también por aquí, porque siempre pensamos que se dispara por allá, pero ya pudieron haber superado las primeras líneas, también tenemos que disparar inmediatamente. Si alguien pone una escalera ahí para subir, lo recibiríamos con lanzas, pues, también. No querría estar debajo yo. Por cierto, déjame comentar una cosa que creo que os va a llamar la atención. Toda la vida hemos oído llamar a esta estructura almena, pero esto no es una almena. La almena realmente es el espacio entre dos merlones. Estos se llaman merlones. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto, pero es que ya está tan extendido lo de almena que incluso en manuales técnicos ya podemos encontrar lo de almena como este. Sí. Pero realmente no, este es el merlón, es un parapeto de defensa, y el merlón que se abre, la almena que se abre entre ambos. Este sería, en este caso concreto, un merlón de punta de diamante. Adriana, no tenemos más tiempo, me encantaría seguir hablando mucho más, pero muchísimas gracias por tu aportación, que ha sido además interesantísima. Como veis, este castillo está repleto de historia y de historias, así que es una excusa perfecta para venir a visitar la Costa da Morte. Por cierto, ¿qué pasó con Bernal e Hans de Moscoso? ¿Recordáis que lo dejamos asaltando la Catedral de Santiago? Pues si queréis saberlo, me temo que vais a tener que venir hasta aquí para preguntar. Hasta el próximo Déjame que te cuente.